¿Puedes ver si estoy en vivo? Good, gracias. ¿No se te hace como que está muy oscuro? No. O es mismo que le muevas, tienes como el este que tienes. No. ¿Se te traba? Estaba con... pues no, creo que todo... A
También se me está trabando en el. Puede ser de Lo acá. estoy. Cállate, lo estoy monitoreando. Pues a lo mejor por el OBS y todo eso, ¿no? Hasta acá no me llega bien en el internet. Por eso, porque aquí se ve bien. No se te ha trabado ni nada. Gracias. ¿Crees que Federale tenga copyright? Porque su pinche trap pedorro que tienen allá afuera. Me acuerdo cuando el trap era bueno, era cool. Pues aquí esta nota dice que no puedes usar música con fines lucrativos. Que antes te van a mandar un correo antes de bañarte. Dice aquí, esto se garantiza que si no usas la música con un fin lucrativo, por ejemplo, una sesión de DJ o cantar canciones con copyright para ganar suscriptores, los streamers no pueden ser baneados por ello, pero sí avisados. Y si quiero la música nada más para inspirarme o para hacer un ambiente musical, un ambiente de trabajo agradable No sé. sin gritos de escuincles babosos ni música chafa. Mejor pongamos música sin copyright. Poco esas músicas sin copyright. Pues aquí dice. Salud.
Si me acerco mucho sale en mi cara.
Estoy viendo si va a haber tareas. Este te aviso. Franz Kafka, un novelista alemán.
También estoy transmitiendo en TikTok. Pasto. Creo que por ahí vi un video donde ya iban a monetizar. Se especula. Pero pues van a... eso implica muchas cosas negativas. Pues al monetizar ya van a tener, ya no van a poder usar canciones tan libremente. Porque pues ya va a haber dinero de por medio. Va a llover, ¿verdad? Ya empezó a llover. Ah, si no se va la señal. Hola, pandita. A menos que tengan dos modalidades. Lleva un buen rato pausado acá en mi monitor el live. Pero no te preocupes, estoy saliendo. ¿Tú estás ahí?
Dale el foxtrot a todo lo que va. ¿Cómo le vamos a hacer para crecer nuestra audiencia en Twitch? Porque esto está más muerto que muerto, man. Pues así se empieza. ¿Cuánto tiempo le doy antes de frustrarme y mandarlo a la verga? Sé que está publicando en la digital y así. Ándale. En TikTok no sé cómo le hice. Bájale. Pues a ver si los que nos siguen en TikTok se pasan para Twitch. No, estoy transmitiendo. Y a ver si no se va la luz.
Gracias.
Bien infartados los pericos del vecino. Dice Pandita que el Mazota está muy concentrado para contestar. Pues sí. Aparte estoy transmitiendo en Twitch. Ahí por si quieren ir. Ya voy a pasar para Twitch. Hay que ganar dinero. Y TikTok no te da dinero. Entonces, a ver si me siguen ahí. Está más chido el Twitch. Aunque creo que el encanto de TikTok es que es muy relajado, ¿no? ¿En qué sentido relajado? Pues que no hay gran compromiso de estar viendo y suscribiéndote y todo eso. El For Your Page, para ti siempre está, siempre hay algo nuevo. Ah, que su mamá no deja tener Twitch a Pandita. Y Zaida dice que se perdió de mucho. ¿Puedes prender la luz, por favor? Eso oscureció mucho. Gracias. Es que últimamente ando muy ocupado, por eso no he entrado al TikTok. Y pues ahora ya mi esposa me recomendó que intentáramos en Twitch. Y pues ahora me voy a pasar para allá por si gustan seguirme. Los que puedan, los que no, pues ahí cuando puedan. Ahí los esperamos, ahí vamos a estar. No me voy a ir a otro lado. Seguiré subiendo cosas aquí en TikTok. Pero tiene de goma mi teclado. Pero básicamente me la pasaré ya en Twitch. Aparte ahí puedo dibujar cosas un poquito más maduras. No tanto, pero sí. No como aquí en TikTok, que más por dibujar un escote ya me están baneando.
Entonces voy a estar más a gusto ahí. Pues el din. Está atormentando bien gacho. Más bien es el aire, ¿no? Sí, está lleno. Sí, acabo de verlo. ¿Qué onda, Arquifocus? Está... ¡Ay! Oh, no. Estaba comentando que ya voy a pasar a Twitch. Ahí por si gustan. ¿Qué lluvia tan atípica? Pues sí, ya no me estaba lloviendo. No, nada más tengo dos espectadores en Twitch. Ya sé que apenas voy empezando, pero váyanse pa' allá, nene. ¿Qué les cuesta? Ahí está, Shimeta Masta Oficial. En Twitch. No. Vamos a transmitir como los pros. I'm so hungry, ahí.
You are receiving a telephone call. Oh, no. For the convenience of those around you, please acknowledge it. Failure to... Bueno. Oye, disculpa, abrió mucha paquetería para entrar un paquete en nombre de Mariana Gutiérrez. ¿Sí? Ah, ya ves que me había mandado la ubicación y estoy aquí donde me la marcó. ¿En Granada? Sí, donde me indicó la ubicación. A ver, permítame. No, no está en la calle, se paró. ¿Pasó por caseta? ¿Le dieron el pase de caseta? Pero sí se vino hasta. ¿Perdón? Thank you.
me voy a comer las dos fresas que están ahí. Sammy, ¿qué? Ya las eché al licuado porque se estaban, bueno, más bien se hicieron pedazos. Ah, bueno. Ya mando la tarea, todavía no. No, yo creo que no lo vas a hacer, es que dejaron de tarea. Quisiera hacer unos gafetes. ¿Por qué? ¿Unos qué? Unos gafetes de foamy, porque como ya van a empezar a ir a clases presenciales, que tienen que llevar un gafet cada día de la semana. Algo así tipo la maestra. ¿Qué es un gafet? Pues un gafet con tu nombre, algo así. Ah, o sea, unas de este. Pues un cuadro con tu nombre que te pones aquí. Y ya le pregunté a la maestra si los vas a hacer de todos modos, pero no me ha respondido. Entonces, pues creo que no tienes tarea. Yay. Aparte, ¿para qué, pinche maestra? ¿No se pueden memorizar los nombres? Ay, no, pendejo. ¿Qué pasó? Está perdido el idiota. Déjame. ¿Le mandaste a tu ubicación o qué? Ya, pero dice, estoy en la ubicación que me mandó pinche mentiroso. Si aquí está bien clarito, mira. Aquí le hice un croquis exactamente dónde estoy. Y aparte en mi ubicación en tiempo real, actual, también tiene, ahí está. Dice que está en Abarrotes, no sé qué pitos. Sí, sí, de que Negrete o algo así. ¿Eso dónde es? Ni idea. Pinche pendejo. Bueno, ya le volví a mandar instrucciones, a ver si ahora sí llega el idiota. No he leído mis comentarios. ¿Cómo no? Sí tienen palomitas. No, ¿sí? Pero no, estos no. Jeje, ahora que están diciendo estos güeyes. Jeje. Luego hasta se ponen a coquetear con la pendeja esa que iba de Nezuko. ¿Qué? Ah, ya. Pues aquí, en vez de hablar de en sí de la... Bueno, a ver si vuelve a marcar el ring. Pinche mentiroso. ¿Qué? No, estoy ocupado. ¿No puedes venir tú, Sammy? No, es algo de Fortnite. Ah. Y no sé si se haya quedado eso en TikTok. Se pausa, ¿no? Cuando me salgo. Sí. Sí, se pone el no sé qué está ausente. El home. Ah, ya. Ah, ya me leyó. A ver. ¿Dónde está ese de Abarrotes Negrete? Me suena, ¿no es? ¿No es en el otro clúster? No sé, a mí no me suena. La de... ¿Cómo se llama el de acá? De... Porque son la jalisciense, ¿no? Sí, no, no hay Negrete. ¿Cómo se reportará ese problema a Google? ¿O será con Vialidad? ¿Cuál problema? Pues de que no encuentran nunca nuestra dirección. Ya estoy afuera del domicilio, a ver si es cierto. No está fuera de ningún domicilio. Que te mande foto del domicilio en el que estaba. Mande foto. No está. No puede salir, está lloviendo.
manches, están bien mocos. ¿Qué? Los de remorro que son de los de outsourcing. ¿Tiene su propio carro? Sí. Pobrecitos. Pero aquí les van a estar tan sencillos. Sí. Ya se murió. Perdón por la molestia. Creo que no sé por qué te sigue llegando a ti. Si cambié el número de teléfono. Que debería de pedir disculpas es Google. El Satsuki XP dice a huevo chismecito. Ya. Bueno, quejando. Siempre es lo mismo, así me perdieron un cassette. Yo te dije que compré un cassette de lo-fi a un japonés y nunca llegó. Y el japonesito, no, sí lo mandé. Yo no me llegó ni madre. Pero ya sé por qué no llegó, obviamente. Hay que ver qué onda con los custom, los emoticones custom de Twitch. A ver si son para cualquier hijo de vecino o te tienes que suscribir para usarlos. No te checo eso. Aquí puso un emoticón bien chistoso el muchacho este. O sea, es una monita comiendo torta o palomitas, algo así. Como está chiquito, no se ve bien.
Y se mojó el pollo. Pollo sano. ¿Qué opinas, Mando? ¿Una corbata o una pajarita? ¿De qué? ¿Tú opinas? Corbata. De accesorios para mascotas. ¿Cómo? Mira. Ah, pajarita. ¿Es pajarita? Sí, porque ahí lo va a estar jalando. Ah, ¿vas a comprarlo? Sí. Lo que te decía. Ajá. Ay, caramba, yo tengo un poco de calor. ¿Tienes papel de baño ahí? No, servilleta. Gracias.
Dejó llover y subió el calor. Ah, está Cindy. No sé qué hizo, pero qué fue del pájaro, pero tenía como un periquito de esos. Un pájaro azul con blanco. ¿Cómo que tenía? Sí, lo estaba arrastrando en el piso. Pero con la nariz se lo empujaba más bien con la gomita porque el pájaro estaba a media calle y no podía volar por tener las alas mojadas. Pero de repente me distraje y ya no vi para dónde se fue la Cindy. Yo todavía nada más vi que anda por ahí por su terreno, por su casita. Pues no vi si se comió el pajarito o qué. Creo que al principio no se vio, nada más lo estaba empujando con la nariz. Pues quién sabe si le salvaría la vida o qué. A lo mejor. O se lo comió. Y se ve que era uno de esos periquitos caros, ¿cómo se llaman? ¿Pico rojo? No, estaba muy lejos para ver ese detalle. Nada más sabía que su plumaje era azul con amarillo. Esos periquitos enanos. Que son muy Pues, comunes. pues entonces no son tan caros. Como los que tiene el vecino, ¿no? Ándale así, ¿no Los será uno de bodgies. esos? ¿Eh? Bodgies. No sé cómo. Ah, ¿australiano? No sé, esos güeyes, era uno de esos. De estos. Sí. Australiano. Pues sí, son comunes. ¿Australiano qué? Pues así, ¿Perico igual. australiano? Ajá. Mm. Ubicativo 10 de 10. Pues F por el periquito. En inglés dicen pollis. ¿Bochis? Pollis. ¿Bochis? Butjes. Ah. Fue Penny. No, pues no. Ahora me está dando ansiedad otra vez. Me está dando ansiedad otra vez.
Me quedó guapa la monja esta. Bueno, primer dibujo de Twitch. Oficial. ¿Sigues en la transmisión? Sí, ¿tú qué? No, no más. Para el counter. ¿Counter? Pues de los que entran. Es que vi que activé una cosa que se llamaba puntos de fidelidad. Y ahí viene, te mide por usuario. ¿Cuánto tiempo se quedan viendo los videos? Y así. ¿A cuántos asisten? Todo eso. Hay muchas extensiones. También hay unos para que votes. Y así. Ya me lo sale la segunda temporada de Kimetsu no Yaiba. Piedra. Ni idea. ¿No has visto el manga? Hay unos spoilers bien macizos. No, pues también, por eso no lo quiero ver.